Jesús, En en ti ti confío. confío. Hoy los estamos acompañando, Saulo Reyes, Y Marta de Reyes, misioneros misioneros de de la la casa. Casa de la Misericordia. Y estamos felices de estar compartiendo con ustedes esta noche en este espacio, Dios y mi familia, mis grandes tesoros. Donde venimos haciendo un recorrido por esas etapas de la vida en las que hemos sido heridos y necesitamos sanación. Así es el desarrollo, ¿no? Las etapas de nuestro desarrollo, cómo se van dando, las heridas que vamos recibiendo y la necesidad que tenemos de poner en las manos de Jesús esas etapas para que nos sane, nos libere y nos transforme. Y bueno, continuamos con la segunda parte de nuestro programa de reconocer las heridas del principio de la edad adulta y recordando también esa necesidad de reconocer estas heridas que hemos podido recibir durante esta etapa que nos hayan llevado o nos hayan marcado la vida hasta el día de hoy, ¿no? Que es tan importante. Y estas son etapas, yo diría que cruciales en la vida de una persona, marcan mucho esa de 18 a los 35 años, ¿no? Así es. Y decíamos en el programa anterior que si a la gente le preguntaran en qué etapa de su desarrollo quisieran regresar, la gran mayoría diríamos en esta etapa de los 18 a los 35 años, porque es la etapa de las relaciones, la etapa del trabajo, de conformar una familia, es la etapa de llegar a cumplir muchos sueños, ¿no? Y que se tiene además toda la vitalidad, toda la energía, tanto física como mental, para desarrollar muchas, muchas actividades. Y es por eso que Dios en su palabra nos habla con respecto a la conformación de una familia. En el Génesis, en el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y yo le doy gracias al Señor todos los días por haberme dado esa gracia Me dio esta mujer. de ser tu ayuda adecuada. Espero que así sea. La ayuda idónea, 37 años y 7 meses. Así es, porque es en esta etapa que hacemos esa elección de entre la intimidad, que es pasar del yo al nosotros, que es el amor y el compartir con la persona elegida, o es la decisión también, porque se puede tomar la decisión de vivir en el aislamiento, ¿no? Que son aquellas personas que optan por no conformar una familia y esa pues también es una elección. También decíamos que vivir en pareja cura, por eso estamos tan sanos. Gracias a Dios. Porque las investigaciones demuestran que las personas en luna de miel, recordemos, son las que tienen más alto nivel inmunológico del organismo. Entonces cualquier gripa no los afecta, no los va a afectar mientras estén en luna de miel. Mientras los viudos corren un alto riesgo de morir por la pérdida de su ser querido. Estamos recordando porque esta es la segunda parte de este tema que iniciamos hace 8 días. Hablábamos también, por ejemplo, de la importancia de esta etapa, tanto de la intimidad, y especificábamos que intimidad no es sexo, sino cariño, amor, abrazos, y la importancia de la afirmación, que no es positivismo, no es que yo sí puedo, yo sí lo logro, sino lo que realmente somos y quiénes somos. Esa es la afirmación, ¿no? Y decíamos que nosotros no podemos afirmarnos solos, que la afirmación la recibimos como un regalo de otra persona o de las otras personas, y esa es la base de la intimidad, y que una de las heridas emocionales más común que padecemos las personas es la carencia de afirmaciones, y es que todos necesitamos que otro u otra nos revele lo bueno, las virtudes que hay en cada uno de nosotros, no para que nos aplaudan, pero sí para recordarnos que tenemos dones y gracias que el Señor nos ha dado. En estos días en la comunidad teníamos a una de nuestras misioneras, a Angeli, y yo siempre he reconocido esa diferencia de la niña cuando llegó a cómo está en este momento, ¿no? Y es una niña que llegó tan tímida, tan introvertida, tan ensimismada y hoy en día es tan diferente, una niña tan alegre, una niña tan llena del amor del Señor, que yo le dije a ella, no le puse el reto ahí en la comunidad en vivo. Dime cuál es esa gracia, ese don que el Señor te dio y que está marcando tu vida
¿Cuál es el que tú identificas? Porque si no, yo te lo digo. Y ella me daba vueltas y no me decía, no, es que cuesta trabajo. Yo no, ¿cuál es? Cuando ella me dice, yo le dije, si tú no me lo dices, yo te lo hubiera dicho, y es la alegría, porque hoy en día es una niña con ese don, con el don de la alegría, y eso lo hace el Señor. Entonces necesitamos esas afirmaciones, que nos lo digan, que podamos escucharlo para sentirnos Y afirmados. que lo podamos expresar en comunidad. Así es. Porque si la persona está sola, ¿a quién se lo expresa? Claro. Igual, como no va a recibir afirmación, tampoco va a tener la capacidad ni la posibilidad de mostrarlo. Y qué necesario en una pareja o también con amigos, ¿no? Amigos o amigas que nos ayuden a tener esa cercanía, esa intimidad y esa afirmación que se puede dar también en las relaciones de amistad. Y ya iniciamos entonces con esta segunda parte y en el proceso de la afirmación hay cuatro momentos. Vamos a revisarlos para poderlos ejercer en nuestra relación de pareja o con nuestros hijos, porque es muy importante desarrollar en ellos también esta afirmación y la intimidad. Ya decíamos que en una de las heridas más profundas es la falta de afirmación. Entonces vamos con esas cuatro momentos o formas de afirmarnos. Entonces, ¿cuál es la primera? Para afirmar a otra persona, primero debemos ver nuestras virtudes y las vemos porque ya alguien nos las ha afirmado. Si no podemos ver virtudes en nosotros mismos, no las veremos en los demás. Así es, mi amor, y no solo porque alguien nos las haya afirmado, bueno, que es necesario, sino también porque las identificamos, ¿no? El Así caso es. de Ángel, esa necesidad de que ella misma se diera cuenta que la alegría ahora forma parte de su vida, ¿no? Y una famosa psicoterapeuta, la doctora Muriel James, quien entrena a muchos otros terapeutas, le exigía a cada uno de ellos, a cada uno de sus alumnos, que se pararan al frente del grupo y que presumieran de sí mismos. Tan necesario, un espacio de 5 minutos para hablar de mis virtudes, para hablar de los dones que hay en mí, ¿no? Y les decía, si no pueden encontrar algo bueno en ustedes por 5 minutos, ¿cómo van a poder encontrar algo que valga la pena por una hora en cualquiera de sus pacientes, ¿no? Bueno. Si no somos capaces de descubrirnos a nosotros mismos, no podemos descubrir a los demás. En esto pensaba yo. Qué importante cuando estamos en acompañamiento psicológico, cuando uno coloca a la persona que escriba sus cualidades y sus virtudes, cómo les cuesta trabajo. Pero decirle haga una lista de sus errores y de sus formas comunes de meter, Perfectos. de defectos de meter la pata, eso sí, un listado gigante. Qué importante es aceptarnos y amarnos para poder amar a los demás. En este primer punto de reconocer nuestras virtudes para poderlas encontrar en otros y decírselas, nos recuerda la palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, versículos 37 al 39. Dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es ahí, ¿no, mi amor? Si no nos amamos a nosotros mismos, si no reconocemos esas virtudes, si no le damos gracias al Señor por esas bendiciones que recibimos de Él y nos autoafirmamos, pues difícilmente vamos a ser capaces de aceptar tanto las afirmaciones de los demás como también el poder afirmar a otros, ¿no? El segundo momento para afirmar a otra persona, que puede ser nuestra esposa, nuestros hijos, los más cercanos, es darnos cuenta de las bondades o virtudes únicas, lo adorable que cada uno de él. Todos tenemos esa impronta de Dios. Así es. Si somos capaces de ver las bondades y la belleza de una piedra, o de una rosa, o de una gota de agua, una maravilla, ¿cómo no vamos a ser capaces de valorar las virtudes de las personas que amamos? Mi amor, y es que es así, mucha gente se queda mirando la naturaleza y contemplándola, y qué hermosa los colores de las flores, qué maravilla los colores de las mariposas.
pero no somos capaces de ver la maravilla de mi esposo, sus virtudes, sus cualidades, las cosas bonitas, la bendición que es tenerlo junto a mí, esa alegría de poder compartir con él, por ejemplo, de nuestros hijos, descubrir en cada uno la diferencia y en esas diferencias entre un hijo y el otro, reconocer las bondades, las virtudes, eso maravilloso que hay en cada uno de ellos, ¿no? Entonces empecemos a reconocernos. Son virtudes individuales que debemos reafirmarnos, Ajá. ¿sí? Por eso este punto, el número dos, de la afirmación hacia otras personas, es muy importante. Y lo hablábamos en el tema del matrimonio, ¿no? Que es tan importante pensar siempre en lo que me enamoró de ti, en esas cosas bonitas que me enamoraron de ti, que nos van a ayudar a mantenernos enamorados todos los días. Y llegamos a un tercer momento de afirmación. Y es dejarnos mover interiormente por las virtudes de esa persona y agradecer a Dios por ello. Darle gracias a Amén. Dios porque me ha dado esta mujer maravillosa como esposa, como compañera de vida, sin intención de poseer al otro o Claro. de quererlo cambiar para que gratifique mi propia necesidad. Así es que lo que se puede dar en muchas malformaciones matrimoniales, querer que el otro sea como yo, Así es. querer que el otro haga lo que yo quiero. No, es darle gracias a Dios por esa persona que nos acompaña, que puede ser un amigo, que puede ser una amiga, que puede ser mamá, que puede ser el hijo, que pueden ser los esposos. Entonces, dejarnos mover por esas virtudes para agradecerle a Dios. Qué bendición tener a esta persona en mi vida. Qué bendición que esta persona me esté acompañando. Yo siempre digo que el cielo se les cayó un angelito y me lo puso al lado. Siempre estarlo agradeciendo. Es que Así es. es tan sencillo y es tan importante para nosotros reafirmar esa persona que es nuestra compañera de vida, por ejemplo. Así es. Son las personas más cercanas, los que están solos y están con su mamá, sus hermanos, su familia. Reafirmar eso con esas virtudes de las personas cercanas. Llegamos a un cuarto momento de la afirmación y es. Se nos invita a demostrar nuestro regocijo por las virtudes del otro, especialmente de forma no verbal. O sea, tenemos que ser, ¿cómo es? Vivirlo, Expresarlo. expresarlo, expresar que amamos esas virtudes del otro, ¿sí? Claro, y que las hemos agradecido. Entonces, por ejemplo, con una voz suave, con la alegría de tenerlo a nuestro lado, eso se siente. Hay una conexión emocional que se manifiesta y Yo que estoy se siente. emocionado porque ya me has dicho tres cosas lindas. Ay, mi amor, yo te digo siempre cosas bonitas. Pero en este programa. Claro, con la caridad, por ejemplo, la bondad de nuestras expresiones, de pronto no hablándonos con dureza, con rudeza, a veces el estrés, a veces los momentos tensionantes nos llevan a también a ser un poquito fuertes, pero que en ese silencio también reconozcamos y nos regocijemos en esas virtudes del otro, ¿no? Entonces, ¿qué es tan importante? Sin embargo, esas formas tan simples, ¿no? Como un abrazo, una sonrisa, que pueden ser tan poderosos y que ayudan a fomentar esa afirmación en el otro y esa intimidad también con el otro. Y es que, como decíamos, este proceso de afirmación comienza cuando descubrimos nuestras propias virtudes, el punto uno. Ajá. Necesitamos de esa intimidad con nosotros mismos para poder tener intimidad con los demás. Ese amarme, porque así me creó Dios y me creó con unas virtudes y unos dones maravillosos que tengo que entregar a otros. Entonces tengo que empezar a tener intimidad. Conmigo mismo para tener esa intimidad con los demás. Y la intimidad con nosotros se da a medida que nos hacemos conscientes de nuestros sentimientos, de nuestras necesidades, de nuestros miedos, decepciones y sueños. Así es conocernos, ¿no? Es conocernos, es tener esa intimidad con nosotros mismos que podamos darnos al otro y mostrarle al otro lo que somos, ¿no? Si no tenemos conciencia de todo esto, si no nos conocemos, no tendremos un yo para darle a los demás.
No tengo nada, soy un cuesco, como dirían los abuelitos, un casco, una campana que resuena pero vacía por dentro, ¿no? Entonces, para llegar a esto, necesitamos sacar tiempo y dedicación. Por ejemplo, en pareja, en el matrimonio, con un amigo o una amiga o la persona con la que vivimos, sacar 15 minuticos para compartir con esa persona cómo vivimos el día. ¿Qué vivimos en ese día? ¿Cómo lo vivimos? Hablar de las consolaciones, que son las cosas buenas que nos pasaron, pero también de los momentos de desolación, lo que no nos gustó. Esto podría ayudarnos si aplicamos una pregunta, por ejemplo, esta que diríamos, ¿por cuál momento siento más gratitud hoy? ¿Qué gratitud tengo hoy para contigo, para con Dios? ¿Qué momentos que viví inclusive? Entonces, estas situaciones nos pueden ayudar a compartir sentimientos tan profundos, incluso a llevarnos a reconciliaciones por malentendidos antes de que se Así crezcan, es. ¿no? Cuando podemos hablar de esas vicisitudes, pero también de esas alegrías y ser agradecidos. Mira que las retiros de pareja que hemos recibido todos confluyen en lo mismo, en sacar el tiempo, unos de 10 minutos, otros de 15, otros de 20 minutos. Todas las noches antes de irnos a dormir y antes de hacer nuestra oración de esposos, para hablar de cómo nos fue en el día, lo que agradecemos, lo que pe pedir perdón, que es tan importante también en estos momentos, y poder así tanto entrar en intimidad como en afirmación del otro, ¿no? Así es, ¿en cuántos momentos te hice feliz y en cuántos también te pude haber herido? Así es. Y si una persona puede compartir con un amigo o una amiga y rezar con él, esa persona puede crecer aún en medio de cualquier problema, al menos que requiera de una ayuda profesional, Ya sería otra cosa, que es sí. otra cosa, una dificultad ya mayor. En los matrimonios, lo ideal es que el compartir se haga con el cónyuge, tal como mi amor decía, como los encuentros matrimoniales en los que se sugiere tener ese diálogo, ¿no? Y un excelente programa para crecer en la intimidad marital, en esa intimidad que no es relaciones, sino abrazos, besos, caricias, palabras hermosas, palabras reconfortantes, ¿no? Y también, por ejemplo, los solteros pueden orar y pedirle al Señor que les muestre cuál es esa persona, un amigo o una amiga con la cual puedan tener esa cercanía, esa intimidad para poder compartir esos subibajas de cada día, ¿no? Y hablar de ello para irse conociendo y abriendo también a sí mismos. Esto nos va a ayudar a afianzar nuestras relaciones interpersonales. Así es. Y es que la intimidad es lo que mantiene los matrimonios unidos, ¿no? Así es. No es la sexualidad, sino la intimidad. Así Y eso pues tiene una connotación de comprometerse. dice alguien, ¿no? Sí. Dice alguien que comprometerse. Significa estar dispuesto a ser infeliz un rato, ¿sí? Compromiso con esa otra persona. Y esta persona que lo dijo tenía más de 20 años de casado. Así es. Y dice él también, yo no me pasaría años y años siendo desdichado en mi matrimonio, pero no puedes evitar los tiempos difíciles. No van a estar felices uno con el otro todo el tiempo. Ahí es donde el compromiso es realmente importante. O sea, esas vicisitudes las vamos a tener, las dificultades las vamos a tener, la desolación va a venir en algún momento, pero lo importante es cuando nos comprometemos a ser felices y a pasar toda esta serie de circunstancias. Porque sabemos que estamos unidos, ¿no? Y es como lo decíamos en otros programas, yo me casé con mi amor para hacerla feliz, no para que ella me hiciera feliz, ¿sí? Entonces ahí actúa un darse, un entregarse para hacer feliz a esa persona que tenemos, ¿no? Y mira cómo ayuda esto, por ejemplo, también a los hijos, porque si ese esposo y esa esposa comparten íntimamente el uno con el otro, sus hijos crecerán también en esa intimidad. Dicen los autores del libro que estamos siguiendo para estos temas, que dos de sus amigos, Mary Lou y Gene Ott, un par de esposos, encontraron que necesitaban rezar juntos una hora cada semana, si es que deseaban criar con éxito a sus 10 hijos, padres de 10 hijos, y durante esa hora compartían cómo se sentían
las reacciones, rezaban el uno por otro, escuchaban la Sagrada Escritura, se decían lo que el uno o el otro pudiera necesitar. Y esta obra los acercó tanto el uno al otro que decidieron dedicarle a cada uno de sus hijos una hora a la semana para tener intimidad de la forma como el niño deseaba. Alguno pedía dar un paseo, el otro salir a tomarse un helado, el otro que le ayudaran con una tarea, y todo esto fue creando la intimidad. Yo le daba al Señor gracias porque en alguno de los momentos, compartiendo aquí con mi hija, con la nenita, yo le decía a mamita, pues mamá, papás de 5 niños y todos tan diferentes, yo le decía, qué bueno que tú tuvieras la oportunidad ahorita que estamos nosotros con y ella con Javier de irse con uno solo y pasar una horita con uno, qué es lo que el uno quiere compartir con ese niño, luego irse con el otro, luego con el otro y tener como ese tiempo de dedicación, ¿no? A cada uno, a cada uno. Y mira cómo esto genera intimidad. Y cuando sacaba yo lo del libro, yo decía, Señor, ¿cómo confirmas tú lo que le va mostrando el Señor en el corazón, ¿no? Lo que va mostrando y lo que nos permite como asumir también. Y es que cuando estamos heridos por falta de intimidad, sentimos aislamiento, ¿no? Así es. Sentimos muerte. Viene el divorcio, es el querer irse a vivir lejos del otro, de los amigos, de aislarse, de separarse de la pareja. Hay heridas sexuales, traiciones. Todo esto puede hacer que nos apartemos de amistades íntimas en el futuro. Es heridas por falta de intimidad. Así es, se genera todas esas situaciones tan difíciles, ¿no? Y los patrones familiares que hemos recibido, pues, en nuestras casas paternas, moldean esos patrones de intimidad. Si podemos relacionarnos bien con todos los miembros de nuestra familia, por lo general, pues, vamos a poder relacionarnos bien con los demás. Pero si hemos tenido dificultades en nuestras propias familias, hay gente que no es capaz de relacionarse con su mamá, con su papá, con sus hermanos. Entonces, esas situaciones las traen con esos mismos patrones familiares a sus matrimonios y allí es donde se va a encontrar el problema. Entonces, para descubrir cuál es ese patrón negativo que nos está obstaculizando tener esa intimidad, podríamos preguntarnos, ¿con qué persona de mi familia he tenido más dificultades para relacionarme? Y puede ser que la respuesta nos ayude a nosotros a permitir encontrar ¿por qué tengo tanto problema de intimidad en mi matrimonio, incluso con Dios? Yo diría que esos hombres que han tenido problemas de relaciones con su mamá, pues van a hacer esa proyección sobre la esposa y les va a costar mucho trabajo. Y aquellos que son fáciles para ser amigos es porque han tenido hermanos con los cuales tuvieron relaciones muy fluidas y muy sanas que pudieron llegar a tener unas muy buenas relaciones, ¿no? Qué importante esto, mi amor, de descubrir cuál es ese patrón que obstaculiza la intimidad Así es. conmigo y con los demás, ¿sí? Qué importante eso. Y eso nos ayuda a fluir en nuestras relaciones interpersonales, tanto como pareja como también a nivel social. A veces nos cuesta trabajo nuestra relación con una persona porque uno siente como el bloqueo en la persona, como que hay algo ahí que no deja fluir y muy probablemente puede ser porque ve a su mamá reflejada, porque ve a un hermano, entonces se generan todas estas series de circunstancias de rechazo, ¿no? Entonces, importante que nosotros podamos llegar a estas identificaciones, ¿no? A que podamos darnos cuenta de lo que nos puede estar generando a nosotros esos bloqueos, esos rechazos, esas situaciones que nos impiden una sana relación. Inclusive con Dios, inclusive con Dios, cuando nosotros hemos tenido en nuestra forma o formación, por ejemplo, ese Dios castigador, ese padre que nos hablaba de, y esas madres que de pronto, que si no se porta bien, que si esto, que se lo lleva el coco, el diablo, que se van a condenar, y terminamos nosotros pensando que Dios es siempre juez, que Dios es siempre malo, rudo. Entonces, ¿yo para qué me quiero relacionar en oración con una persona así? Yo prefiero tener una persona que me ame, una persona que me valore. En el libro daba el testimonio de una madre
que tiene un hijo drogadicto y que ha incurrido en conductas delictivas. Y orando por él, con ella, con su mamá, uno de los autores del libro dice que era lo que más le preocupaba de su hijo, porque el hijo había intentado muchas veces quitarse la vida. Y dice esta señora que lo que más le preocupaba era que él llegara a suicidarse y se condenara, porque tenía crímenes encima y no tuviera tiempo de arrepentirse, porque aparte de toda su conducta, pues no quería nada con Dios, estaba peleándose con Dios. Entonces, este autor le dice, vamos a orar por tu hijo. Y empiezan a hacer oración por el muchacho y le dice, bueno, en este momento pensemos que él se suicidó, que él murió. Y miremos lo que está llegando a ese momento a la presencia de Dios. ¿Qué te muestra el Señor? Le pregunta a la mamá y la mamá dice, veo a San Pedro que sale a recibirlo, pero veo también que mi hijo se detiene frente a San Pedro. Entonces le dice, para ser juzgado, entonces le dice el autor, bueno, y si tú fueras ese juez, no es Dios el que va a juzgar a tu hijo, sino tú la que va a juzgar a tu hijo, ¿tú qué harías? En ese momento que lo tienes al frente, él ya muerto, ¿qué harías? Y ella le dice, no, yo saldría corriendo a abrazarlo, lo abrazaría y le diría cuánto lo amo. Entonces él le dice, ¿y no crees que Dios haría lo mismo que tú? Entonces ella dice, claro, ella cae en cuenta que Dios haría lo mismo que ella hubiera hecho, o sea, Dios no lo iba a condenar, Dios no lo iba a juzgar, o sea, obviamente tendría que pagar por sus crímenes y su culpa, pero que Dios lo iba a recibir como al hijo pródigo, ¿sí? A ese hijo pródigo que se recibe con amor a pesar de que despilfarra la Y herencia haya sufrido tanto también. y le ha hecho sufrir a la mamá. Y reconocer. Exacto, entonces dice que esto sanó al autor de esa imagen que tenía, porque es un jesuita, un sacerdote jesuita, dice que lo sanó de esa imagen que él tenía de Dios castigador, de ese Dios que castiga, porque cuando él leía la escritura, él era el del ojo por ojo y diente por diente. Entonces, que esto lo ayudó a entender que Dios nos ama siempre, a pesar de nuestras equivocaciones, y a todos nos recibe como al hijo pródigo. Entonces, en este momento en que ya pues vamos a pasar al momento de oración, queremos que pensemos en esa persona que tanto nos ama y quizás podamos nosotros en este momento orar con esa persona. Yo tengo aquí a mi esposito, yo no sé a quién tiene usted allá a su lado, aquí ya estamos con frío que llegó el otoño y se acerca el invierno y empieza el frío. Yo tengo las manos heladas. Entonces, que quisieran orar unos por otros en este momento y ojalá lo hagamos siempre con nuestro cónyuge o con otra persona con quien tengamos esa relación estrecha. Entonces, vamos en este momento, los invitamos para que cerremos nuestros ojos y vamos a pensar. ¿Cómo necesitamos en este momento la ayuda de Dios? ¿Tú cómo crees que necesitas en este momento esa ayuda de Dios? Eso es lo que tenemos que compartir como pareja. ¿Cómo necesitaríamos? Yo te diría, mi amor, que en este momento yo necesitaría esa ayuda amorosa de Dios, sentirme amada, contemplada por Él, sentir su ternura, su amor. Y creo que tú eres la persona que me permite sentir ese amor de Dios, esa ternura de Dios cuando tú me abrazas, cuando me dices que me amas. Para mí eso es importante. Para mí, consciente de que en este momento hemos dicho sí al Señor en pareja, una forma en que necesito la ayuda del Señor es darme esa mayor capacidad de entrega, de entrega viendo en los demás lo que necesitan de Dios y que de alguna manera podamos entre los dos mostrarle al Señor que ha hecho tanto por nosotros. Y para ti,
Eso por los demás, pero ¿y para ti? ¿Qué Para ti es necesitas, esa Saulo? ayuda, ¿Qué necesitas, Saulo? esa De Dios. ayuda de darme más cuenta de que si me entrego más, necesito más entrega y el Señor es el que me la puede dar, más fe en que esa es la misión a la que me ha llamado. Necesitan más llenura de Dios Más llenura para de poder Dios. dar a Dios. Así es. Bueno, y dejemos entonces que sea en este momento el amor el que nos permita darnos al otro, que la otra persona, en este caso mi amor o la persona que está con ustedes, pueda sentir ese contacto del amor que le tenemos, que podamos sentir ese amor que Dios nos tiene, porque solo a través de una persona cercana que nos afirma, que nos ayuda a generar esa intimidad, podemos sentir también esa intimidad con Dios, esa afirmación con Dios. Dios no está mirando nuestros defectos, Dios no está buscando nuestra caída, Dios no está pensando en nuestras imperfecciones. Dios solo quiere que nos dejemos amar, que recibamos el amor que Él nos tiene, ni siquiera nos está exigiendo dar muestras de su existencia, sino nosotros que podamos recibir su amor, nosotros que nos dejemos llenar por su amor. Lo que Él haga a través de nosotros es su problema, pero que sea el amor que podemos recibir de Dios, que nos genera en el otro, o con el esposo, con la esposa, el amigo, con el hijo, esa intimidad, esa afirmación. Y entreguémonos como Jesús. Así como Jesús se entrega por cada uno de nosotros, entreguémonos para que ese amor pleno del Señor pueda ocupar toda la capacidad de la persona que está junto a mi lado, recibiendo todo el amor, recibiendo toda la ternura del Señor. Y si están solos, imagínense a ustedes mismos tomados de una mano de Jesús y de la otra de una persona que los ame, de esa personita que sienten que de verdad los ama y que de alguna manera puede reflejar el amor de Jesús en sus vidas. Y piensen y reciban ese amor que esa persona les ofrece y que es el amor de Jesús que se los ofrece a través de esas personas. Y preguntémosle a Jesús, ¿qué es lo que más necesita también esa persona? ¿Qué es lo que necesita mi esposo? Para que sea Jesús quien nos revele lo que mi esposo necesita y junto a Jesús y María podamos llenar con ese amor curativo de Jesús todos los vacíos de mi esposo, de la esposa o de esa persona que sirve como paño de lágrimas, como amigo, como consolación en los momentos de dificultad, que no solo estemos bebiendo y recibiendo, esperando que nos llenen esa tinaja, sino nosotros también siendo ese amor rebosante de Dios que sana las heridas del otro porque rebosa el amor. Y como nos dice el Señor en la primera de Juan, en el capítulo 4, verso 19, amamos porque Dios nos ha amado primero. Por eso podemos dar y tenemos esa capacidad de amar. Y que sea el amor del Señor el que pueda pasar curándonos y sanándonos. Preguntémosle a Jesús, ¿qué necesita mi amor? ¿Qué es lo que Él necesita para que yo pueda pedirle a Jesús el que nos conceda la gracia de poderle ofrecer eso que tanto mi amor necesita para que Dios lo llene totalmente? Y que sea esta la oportunidad, Señor, de sanar esa herida de falta de intimidad de mi esposo o mía, o de mi hijo, o de mis hijos, para que podamos llegar así sanos a tu presencia, poder recorrer este valle de lágrimas con paz, con tranquilidad, y poder decir un día juntos, Jesús, en ti confío. Amén. Bueno, y agradecerles. Ojalá que esto se vuelva un momento de intimidad diario, ¿no? Claro, lo que tú decías de destinar ese tiempo en la semana, el día que sea más tranquilo para hacerlo, y si se puede todos los días hacerlo, ¿no? Así es. Mirar qué es lo que el Señor me ha dado a mí, que yo tengo tanto por darle a mi ser querido, ¿no? Así O a es. esa persona que tal vez no he
afirmado suficientemente, ¿no? Así es. Bueno, y les agradecemos que han estado con nosotros en este programa Dios y mi familia, mis grandes tesoros, producción de la Casa de la Misericordia y bajo la dirección de nuestro hermano fundador, Juan Carlos Saucedo. Agradecemos hoy también a nuestro querido hermano Gabrielito, Gabrielito, el quien máster. hace el máster de estas transmisiones de este programa. Y Dios les bendiga. Nos vamos con nuestro grito de victoria. Jesús, En ti confío. Bendiciones para todos. feliz noche.